Sí, empezamos el miércoles pasado precisamente. Y sí, la fecha del miércoles al día de ayer llevamos 2035 infracciones, solamente específico en este Avenida Aguascalientes. Se le cargó la mano a Avenida Aguascalientes debido a el alto índice de accidentes que venimos observando. Por tal motivo se dio la indicación para bajar el índice de accidentes. Estamos trabajando en ello para bajar las estadísticas. Esto es paulatina, no es de un día para otro, pero sí estamos trabajando de forma fuerte para que de forma paulatina baje este índice. Bueno, no están salvados en su totalidad los puntos, cierto es que están fijos en X o Y punto, más sin embargo, los elementos andan en circulación. Al momento de observar un mal manejo, por ejemplo, el zigzaguear o invadir carril de circulación o pasarse un alto o cualquier otra sanción, de inmediato de ser detectados, son detenidos por el oficial patrullero que anda en recorrido, y si creyó salvarse por una ruta alterna a este punto, pues ya lo encontró el elemento y ya se le aplicó su examen correspondiente y se procedió conforme le haya presentado esta prueba.